No puede ver ni en pintura. Eric Osores exigió que Juan Reynoso no lo siga convocando a la selección peruana para darle oportunidades a los jóvenes que atraviesan por un mejor momento. Ese jugador señalado por el periodista es José Carballo. Para el conductor de Fútbol en América, la presencia del portero de Universitario de Deportes no tiene sentido, pues con 37 años y sin posibilidades de pelear la titularidad, está solo de relleno. El arco de Perú tiene 3 nombres desde hace rato y no se toca para nada: Pedro Galese, Carlos Cáceda y José Carballo. Pienso que el tercer arquero tiene que ser uno joven, uno que venga de atrás. Crítico: considerando que las opciones del Crema de cuadrarse en la portería de la blanquirroja son escasas, el comunicador prefiere que un golero con más proyección ocupe su lugar para que gane experiencia. Tanto los viajes como los entrenamientos pueden servir para que los nuevos valores puedan crecer en todo aspecto. Es la única forma de sentir lo que es representar al país en el extranjero, ya que la convivencia sin dudas es un factor importante en ese proceso de maduración. A lo largo de su carrera, Carballo apenas tuvo presencia en 7 partidos del blanquirroja. Debutó en 2013 con Sergio Markarián en el banco. El uruguayo lo mandó a la cancha en 2 amistosos y en el cotejo eliminatorio para Brasil 2014 ante Bolivia en La Paz. Algo similar ocurrió durante el ciclo de Ricardo Gareca, aunque sus 3 participaciones fueron en duelos de preparación. Con el cabezón reapareció en el arco contra El Salvador en Washington. Su proceso en la bicolor prácticamente fue para completar la lista. Bajo ese punto de vista, no estaría para nada mal que se empiece a preparar al futuro reemplazante de Galese, que tiene 33 años, pues Cáceda tiene 31. Osores, por ejemplo, sugirió hace unos días el nombre de Diego Enríquez. Con 21 calendarios, es titular indiscutible en el Deportivo Binacional. Atajó en 5 duelos del torneo Apertura y en 1 de la Copa Sudamericana. Pese al mal momento del poderoso del sur, el abanquino se destaca por sus grandes actuaciones que vienen desde la temporada pasada. Otro rostro nuevo al que no le pesa la responsabilidad de cuadrarse en una portería de un equipo grande es Franco Sarabia. Si bien cometió un terrible error en la última derrota de Alianza Lima por 2-1 ante Sport Huancayo, justificó su presencia en los 4 compromisos anteriores. Con 23 abriles debió suplir al sancionado Ángel Ocampos y respondió con creces. Sigue creciendo y el técnico Guillermo Salas lo respalda en todo momento. Lo de Renato Solís no es novedad. Con 25 años ofrece una seguridad increíble. En los 2 pasados cursos perdió la lucha por el puesto con Alejandro Duarte por una lesión. Ello le impidió tener la regularidad deseada en Sporting Cristal. Sin embargo, fue convocado por el Tigre para los choques de clasificatorias ante Chile y Argentina en noviembre del 2020. Hoy la moneda se volteó y aprovechó a la perfección la baja de Duarte por una fractura de clavícula. Se puso los guantes en los 5 partidos de la Liga 1 y en los 4 de la Copa Libertadores, respondiendo a un altísimo nivel. El canterano de los Cerveceros también es un firme candidato para optar por un lugar en el combinado patrio. La justificación del comando técnico de la bicolor para mantener al 1 de la U es que no mira el DNI a la hora de hacer la convocatoria y solo prioriza el rendimiento individual. Lo curioso es que sus actuaciones no están por encima de los goleros con futuro que siguen pidiendo a gritos una oportunidad en la Videna. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece bien que Juan Reynoso siga convocando a José Carballo a la selección en lugar de llamar a un joven arquero para que gane experiencia? Te leemos en los comentarios y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.